ecuatorianos, tres buenas noticias. Primero, cerramos el año 2022 con el nivel de desempleo más bajo de nuestra historia contemporánea. Segundo, con un aumento del empleo adecuado. Y tercero, acompañado de una reducción importante en los índices de pobreza y de desigualdad. Yo sé que su principal preocupación es la inseguridad. A mí también me preocupa. Por eso, el gobierno del Ecuador que lidero trabaja por un lado en enfrentar con firmeza a las mafias de la delincuencia organizada y a los narcotraficantes. Y por otro lado, en aumentar el empleo, reducir la desigualdad y reducir la pobreza. Y tenemos muy buenos resultados. El empleo adecuado alcanzó al 36% de la población económicamente activa. Empleo adecuado significa que la persona gana al mes igual o más que el salario mínimo vital. 36% de empleo adecuado es la cifra más alta desde el inicio de mi gobierno. Muy cerca del 38% que teníamos antes de la pandemia. Esto significa que el gobierno del Ecuador ha generado entre mayo de 2021 hasta diciembre de 2022 casi 443 mil nuevos empleos. Nuevos empleos adecuados para hombres y mujeres del Ecuador. Esta recuperación es importante también en el campo, en las zonas rurales, que luego del paro nacional, el empleo adecuado pasó del 14.5% en julio al 20% en el último mes de diciembre. Y en las ciudades crecimos del 41.1% al 44.5% de empleos adecuados. Hemos atacado el desempleo. Con sus acciones, el gobierno del Ecuador redujo el desempleo del 6.3% al 3.2%. Desde el inicio de mi gobierno, más de 271 mil personas han salido del desempleo. Tenemos el nivel de desempleo más bajo del Ecuador desde el año 2007. 1.100.000 ecuatorianos han salido de la pobreza. Y escúchenme bien. De ese 1.100.000 personas, 1.000.000 estaban en la pobreza extrema. En un año y medio, se ha logrado revertir el aumento de la pobreza que nos dejó la pandemia. Esto significa que el crecimiento del Ecuador es un crecimiento en favor de quienes menos tienen. ¿Cómo lo hemos hecho? Creando oportunidades y condiciones para que más ecuatorianos tengan más dinero en sus bolsillos. Regresando la mirada al agro, con los créditos al 1% de interés y a 30 años, pero cuidando el presupuesto de los más vulnerables con el bono de desarrollo humano para que la ayuda llegue a los que realmente la necesitan. Finalmente, ecuatorianos, se redujo la desigualdad. Cuando vemos los datos del coeficiente Gini, una medida de desigualdad, estamos en 0,466. Funciona así. El coeficiente Gini es un número entre 0 y 1. 0 es la perfecta igualdad. O sea, todos tienen los mismos ingresos. 1
es la perfecta desigualdad. Es decir, uno tiene todo y los demás nada. Cuando inició este gobierno del Ecuador, la cifra Gini fue de 0,493. Ahora estamos en 0,466, más cerca del cero. Esto representa una reducción de la desigualdad. El gobierno del Ecuador, nuestro gobierno, trabaja con reglas claras y posturas firmes en favor de todos ustedes. Así, juntos, construimos el Ecuador de la prosperidad. Este Ecuador de todos. Buenas noches.